Buenas tardes. Eh, quiero empezar dándoles la bienvenida a todos ustedes a, a una nueva conferencia dentro de, del quinto ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España que se organiza aquí en el Museo Arqueológico eh, Nacional. Esta tarde contamos con la, con la amable presencia de, de Juan Manuel Jiménez Arenas, que es, eh, fue, tuvo su licenciatura en Historia en la Universidad de Málaga y es doctor por la Universidad de Granada, donde en la actualidad eh, desarrolla su actividad profesional como profesor titular eh, e investigador. Entre los años 2017 y 2020 ha dirigido un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía, dirigido a conocer las primeras ocupaciones humanas de una región, la cuenca de Orce, en Granada que como tendrán ustedes la oportunidad de comprobar hoy, es un área de especial interés y potencial para, para el estudio de las primeras poblaciones en el continente europeo. En esta zona se han hallado algunos de los yacimientos más antiguos de Europa con cronologías que superan ampliamente el millón de años de, de antigüedad. Yacimientos, por otra parte, que conservan un registro lítico y faunístico un hecho que no deja de ser un tanto excepcional en el, dentro del panorama de, del pleistoceno eh, medio español y que permite realizar inferencias eh, acerca no sólo eh, de la tecnología eh, o sobre la tecnología, sino también sobre las capacidades adaptativas de estos primeros homínidos. Estamos, en definitiva, ante una región con un potencial en su registro arqueológico que me van a permitir que me atreva a decirlo, es en cierta medida comparable al de las regiones de África Oriental que todos tenemos en mente, señaladas como, como la cuna de la humanidad, ¿no? algo así como una pequeña garganta de Old Dubai en, en España, ¿no? salvando la, las distancias. Bueno, agradeciendo nuevamente a Juan Manuel su presencia aquí con nosotros, pues le, le cedo la, la palabra. Muchísimas gracias, Juan Antonio. En primer lugar, me gustaría agradecer al Museo Arqueológico Nacional la deferencia que ha tenido al invitarme a esta, a esta conferencia, eh, en particular a su director Andrés Carretero, a Mercedes Fonseca, también a, a Juan Antonio Martos por la, por la presentación tan precisa que ha, que ha realizado. Es mucho mejor que hable de Orce. Que, que hable de mi, de mi persona, puesto que el patrimonio es lo que nos mueve, lo que nos, con, lo que nos concita y lo que nos reúne en este, en este martes lluvioso en Madrid. Además, con un acto cultural a las siete y media que yo no me hubiese perdido. Yo iría al concierto de Igor Levit, en el, este célebre pianista, en el, en, el auditorio, en, el, en el Auditorio Nacional. También darle las gracias a Daniel, el técnico de imagen y sonido, porque hemos experimentado cualquier cantidad de, de problemas finalmente resueltos gracias a su profesionalidad y a su amabilidad. Bueno, yo voy a hablar de la zona arqueológica de, de Orce, la cuenca de, de Orce, que es el nombre oficial que, que recibe. Es una figura patrimonial recogida por la Ley de Patrimonio Andaluz y es zona arqueológica porque tiene presencia... Humana y porque hay yacimientos en los cuales no hay presencia humana, pero son fundamentales para entender eh, el primer poblamiento humano de un, de un territorio. En este caso, la cuenca de, de guadix baza pero extensible a la península ibérica y a la parte occidental de, de Eurasia. Como bien ha dicho. Juan Antonio, estos yacimientos son fundamentales para entender el primer poblamiento humano del continente europeo. Durante un tiempo también se planteó de manera totalmente lógica, coherente, que eran fundamentales para entender la primera dispersión de los homininos, de los homos, fuera de África. Pero China nos está deparando cualquier cantidad de, de sorpresa y hay una veintena de yacimientos que son más, más antiguos que los que podemos encontrar en esta parte del continente euroasiático. De tal manera que los yacimientos no dejan de tener su importancia, claro que la, que la tienen, pero tenemos que situar esa importancia en otras preguntas y en otras cuestiones que también son fundamentales para responder a estas preguntas que, con las que he sustitulado el, la conferencia, quiénes somos y de, dónde, y de dónde venimos. ORCE tiene una larga historia, tiene una trayectoria de 40 años de, de investigación. Tan, es así que en el boletín del Museo Arqueológico Nacional, en su número 2, se recoge esta reseña de las conferencias que se celebraron en 1984, creo, porque dicen que es el tercer trimestre del curso 83-84, con lo cual debemos interpretar que es en ese, en ese momento. Y se dice, a todas las conferencias asistió un numeroso público, que se hizo masivo a la de los señores Moya. Moya Giver y Agustí, a causa de la actualidad del tema del descubrimiento de un controvertido homínido en la zona de Orce-Ventamicena, Granada, del que se ocupó ampliamente la prensa. En realidad, el título de esta conferencia no es porque yo vaya a dar respuesta a esas preguntas tan elevadas, tan filosóficas que he puesto, sino porque un grupo irreverente de Vigo, gallego, eh, siniestro total, incluye Orce. En, la, en una de las estrofas de una canción que se titula de esta manera, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y se cuestiona, ¿es fiable el carbono 14? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce? Con esto lo que quiero poner de manifiesto es la permeabilidad social, lo popular que se volvió Orce en un determinado, en un determinado eh, momento. Porque Orce ha sido y, sobre todo, es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque participa directamente en el debate sobre la presencia humana más antigua en el continente europeo. Como veremos con posterioridad, no son muchos los yacimientos que nos permiten participar de este, de este tema tan, tan, tan relevante. Es fundamental para saber quiénes somos y de dónde venimos. Orce no tanto para saber quiénes somos desde un punto de vista taxonómico de la especie que vivió, que habitó en, esta, en este territorio hace cerca de un millón y medio de años, pero sí sobre su comportamiento. El quiénes somos no es solamente tiene que ver con la, con, la, con la fisonomía, con los aspectos físicos, sino que también tiene que ver cómo, cómo nos desenvolvemos en el, en el mundo. ¿Y de dónde, de dónde venimos? Bueno, una pista ya os la, os la he compartido, ¿no? Resulta que China tiene ahora, hoy por hoy, un registro tan, tan amplio que tenemos que mirar no solamente a África, sino que también tenemos que mirar hacia el este para dar respuesta a esta, a esta pregunta. Y, bueno, de hecho, tenemos las evidencias humanas más antiguas del continente europeo, si eh, descartamos como europeo los yacimientos el, o el yacimiento de Dimanisi en, en Georgia, en el Cáucaso, que está ahí en el límite, entre la parte europea y la parte asiática del continente, del continente euroasiático. Bueno, aquí tienen un mapa donde… Bueno, distintos, distintos mapas donde aparece la localización de la, de la, de la región en el, mapa, en el mapa superior. En el mapa, el mapa superior tengo problemas de dislexia con los lugares, o sea, con la izquierda y la derecha. Entonces, ahora no sé dónde, dónde está. A la, a la izquierda. Arriba. Arriba a la izquierda. Tenemos un mapa de la, de la península ibérica donde se sitúa más o menos ¿no? la región donde, donde están los yacimientos de, de Orce. Aunque se trate de la, de la comunidad autónoma de Andalucía, ya es limítrofe, limítrofe también con la, provincia, con la, región, con la comunidad de, de Murcia y no muy lejos de ella se encuentra también la, la comunidad de Castilla-La Mancha, puesto que Albacete también está, está muy, muy cerca. Una de, la, de las cuestiones fundamentales es que Orce no es un único yacimiento, sino que son varios yacimientos que se engloban dentro de esta figura que es la zona arqueológica. Hay no menos de 19, 19 están contabilizados hasta ahora, pero seguro que hay más yacimientos, en los cuales nosotros hemos estado interviniendo durante el proyecto general de investigación del que ha hablado Juan Antonio, en tres de ellos básicamente, que son Ventamicena. Fuente Nueva, bueno, Barranco León y Fuente Nueva 3. Bueno, y arriba a, a la derecha pueden observar uno, una imagen del paisaje actual de Orce que diferirí, difiere de manera muy significativa respecto a lo que se encontraron los primeros humanos que hollaron esta, esta región. Aquí tenemos, un desde una perspectiva más geológica, no me voy a extender demasiado en, esta, en estos aspectos. Si alguien tiene interés luego en el turno de preguntas, pues encantado responderé a ella. Pero la cuenca de Guadix-Baza eh, está dominada por un, por un sistema fluvial y lacustre en estos, en estos momentos. La zona de Guadix, más hacia el sur y hacia el oeste. Eh, tiene una, um, un componente más, más fluvial, mientras que la zona, la zona de, de Baza, que es donde se encuentra Orce, tiene una dimensión más lacustre y palustre, es decir, son lagos, lagunas, eh, en algunos momentos incluso hábitats parecidos a, la, a, la, a las marismas. Y eh, hay que tener en cuenta que Orce se encuentra en el borde. De la cuenca de Guadibaza. Y esto va a ser clave por, mucho, por muchos motivos. El primero de ellos, cuando el gran lago de Baza se entra en un periodo de regresión, se hace más, más pequeño. En esos momentos eh, hay terreno, tierra suficiente, como para que los humanos y el resto de la fauna, así como la vegetación, puedan desarrollar su, su vida. Eh, esto va a ser también muy importante, puesto que en el margen de la cuenca de Guadix-Baza, en el margen nororiental de la cuenca de Guadizbaza, hay aguas subterráneas que van a emerger cuando el lago se retrae. Es importante también que sepamos que el lago es salino, por tanto, sus aguas son poco aptas para el consumo de los, de los animales. En el momento en el que estas aguas, se retraen y aparecen esta, estos humedales, lo que nosotros denominamos los humedales de, de Orce, es cuando la inmensa biodiversidad parangonable a los grandes parques actuales de, de África hace su pre presencia en esta, en esta región. No me voy a extender demasiado con la, con la historia de la, de la investigación en, en Orce, puesto que... Prefiero en este caso centrarme en, la, en los últimos avances fruto del trabajo interdisciplinar y colaborativo de, del equipo que hemos venido trabajando durante lo, los últimos años, pero simplemente mmm, compartir que Orce tiene una larga, una larga historia, 40 años. Este año se está celebrando el 40 aniversario de las primeras excavaciones sistemáticas en el área de, de Ventamicena, pero... Pero Orce era conocido y el potencial de Orce era conocido anteriormente por personas que vivían y que trabajaban la, la tierra. En concreto, Tomás Serrano, el propietario de las tierras donde se encuentra el yacimiento de Ventamicena, decía que en sus tierras aparecían piedras que se le representaban huesos, y tanto que se le representaban huesos. Como que. Estamos ante una de las áreas fosilíferas más importantes de todo el continente europeo. Este hombre tuvo poca fortuna. Él, con sus huesos, con, con esas piedras que se le representaban huesos, se presentó en, en Granada, no le hicieron demasiado, demasiado caso, hasta que en el año 1976, de manera un tanto casual, aterrizaron en Ventamicena. Tres investigadores del Instituto Paleontológico de Sabadell. Bueno, tres investiga dos investigadores y un técnico. Los, los investigadores: eh, Josep Giver, famoso por el descubrimiento del fragmento craneal ventamicena cero, y por ser la persona, probablemente la persona que más ha hecho por poner eh, en conocimiento eh, Orce. Eh, Jordi Agustí, que todavía sigue en activo y participa en el, en el proyecto actual, y Narciso, y Narciso Sánchez, cuando llegaron a, a Ventamicena, fueron conscientes de inmediato del valor, del potencial eh, paleontológico y el potencial patrimonial que tenía, la, que tenía la, la zona. Sin embargo, habría que esperar hasta el año 1982 para que se llevaran a cabo las primeras intervenciones sistemáticas, que es lo que, bueno, en este momento estamos celebrando. Celebramos el 40 aniversario de la puesta en conocimiento para la comunidad científica y para la sociedad en general de, de, de los hallazgos producidos en esta, en esta zona. ¿Qué es lo que hace de Orce una región tan, tan peculiar, tan, tan importante? Bueno, en primer lugar, ya lo he adelantado anteriormente, que hay pocos yacimientos que tengan estas cronologías tan sumamente antiguas. Estamos hablando en torno a un millón y medio de, de años. Aquí en este mapa pueden, pueden ver que se pueden contar con los dedos de una, de una, de una mano. Sin embargo, y como he comentado anteriormente, en Orce no es que tengamos un yacimiento. Tenemos al menos tres que forman parte de los yacimientos que aparecen en todos los, en todos los manuales, en todos los libros de, de prehistoria. Nosotros hemos estado trabajando en el yacimiento de Ventamicena en el corte 4, no hemos estado trabajando en el corte 3, que es el que se abrió en los años 80. Se decidió en un momento dado intervenir en este yacimiento porque se suponía que la información que proporcionaba Ventamicena 3 ya era redundante y por tanto habría que, había que abrir un nuevo corte para obtener otra, otro tipo de información. Nosotros pensamos que es importante volver al corte 3. Y ahora explicaré por, por qué cuando, cuando lleguemos a los últimos avances que se han producido en la investigación en, el, en, este, en este yacimiento. Ventamicena tiene 1.600.000 años, se descubre en el año. Bueno, se descubre, lo descubre Tomás Serrano, eh, a la ciencia se abre en el año 1976, en 1982 se inician la, las excavaciones y se, siempre se había hablado del Gran Lago, que en momentos de. De retraimiento, pues eh, sería ocupado ese, ese terreno por una hiena gigante, la Paquicrocutra brevis rostris. El nombre da un poco de, de miedo, pero significa gran hiena de cara corta, en, entre latín y, y griego. Y que había formado un cubil en la, en la zona. Donde, al cual transportaba eh, de manera preferencial determinados elementos anatómicos por su alto valor eh, nutritivo. Pero en el yacimiento de Ventamicena 4 nos encontramos una realidad algo diferente. Lo que nos encontramos es material mucho más completo. Un material en un estado de conservación eh, tan bueno como el de Ventamicena 3 pero con un grado de completitud mayor. Es decir, las hienas no han intervenido de manera tan evidente como lo, han hecho, como lo hicieron en el yacimiento de Ventamicena 3. Esa fue la razón por la cual se abrió, se abrió el corte. Pero también hemos avanzado bastante de manera significativa en el conocimiento de cómo se produce ese, ese yacimiento. Y lo que hemos observado es que cerca de Ventamicena 4 había una fuente de agua dulce, a la cual los animales acudían a, a beber, a comer, y los herbívoros comían plantas, pero los carnívoros también comían herbívoros. Y eso es en buena medida. Lo que tenemos en este, en este yacimiento. Una acumulación que se ha producido a lo largo del tiempo, no demasiado largo, pero sí a lo largo del, del tiempo, gracias a animales que morían in situ, animales que eran cazados y animales que también eran carroñados. Importante, a nosotros en los años que hemos estado trabajando en el yacimiento de Ventamicena 4, no nos ha salido ningún elemento que pueda ser. Considerado como humano o fruto de la actividad de, lo, de los humanos. No tenemos industria lítica, no tenemos marcas de corte o de fracturación por útiles líticos eh, sobre, sobre huesos y tampoco tenemos ningún elemento que anatómico que pueda ser considerado humano. Una cuestión también interesante de este, de este yacimiento es que se produce una paradoja. Pensemos que el lago es, es salino, eh, entonces el lago salino eh, extiende su, su, sus aguas y cuando se extienden sus aguas es también porque el clima es mucho más húmedo. Y este clima húmedo provoca fenómenos de erosión que han sido muy importantes en, en Orce, arrastrando materiales que son salinos de la zona circundante al entorno de, de Ventamicena, haciendo el lago todavía más, más salino. El yacimiento de Barranco León eh, se sitúa, como su propio nombre indica, en una de las heridas erosivas que se producen en, en la zona de, de Guadibaza. De hecho, y hago un pequeño paréntesis, la erosión he, ha sido tan, tan activa y sigue siéndolo que produce unos paisajes absolutamente espectaculares que han valido a la zona el reconocimiento como geoparque de la, de la UNESCO. Si no lo conocen, yo los invito a que visiten la zona y no solo disfruten del valor patrimonial desde un punto de vista paleontológico, arqueológico, sino también paisajístico y no se olviden también del gastronómico, porque también es espectacular la gastronomía de la, de la zona. Lo que estamos viendo en esta imagen es fruto de la, de la erosión. Sin estos fenómenos eh, no se hubiesen podido llegar a, lo, a los yacimientos, puesto que los yacimientos están, en algunos casos, hasta más de 20 metros por debajo de la actual superficie de colmatación de la, de la cuenca. ¿Qué significa esto? Que sin. Que si hubiese producido un cambio dramático hace entre 700.000 y 200.000 años en la cuenca de Guadisbaza, hoy día no podríamos disfrutar de este patrimonio tan, tan, tan excepcional. Hay que tener en cuenta que la historia de la cuenca tiene 5 millon millones de años de sedimentación y aproximadamente eso, entre 700 y 200.000 años de eh, erosión. Esta erosión se produce por un basculamiento en la, en la cuenca de, de Guadix-Baza que deja de ser alimentada por ese río que venía por la zona de Guadix y que colmaba de agua el lago de, de Baza y también los humedales que se, dip, se dispersaban por la, por la zona y empieza a alimentar en este, en este basculamiento, en este cambio de, de grados de la cuenca de Guadisbaza, empieza a alimentar al río Guadalquivir. El río Guadalquivir ejerce una, una, una acción erosiva, arrastra las aguas, pero también arrastra los sedimentos. Y al arrastrar esos sedimentos se producen este tipo de paisajes. Este tipo de paisaje dominado por cárcavas, por barrancos, por cañadas, que son, como ya he dicho anteriormente, fundamentales. El yacimiento de Barranco León tiene 1.470.000 años, es la, la edad central que nos proporcionan las dataciones numéricas, las dataciones radiométricas, y eh, se produce en buena medida el nivel que más presencia humana tiene, que es el que nosotros denominamos D1, se produce durante una arrollada, durante una, nosotros lo hemos llamado una dana, ¿no? una lluvia de alta, de alta intensidad que provoca... Arrastre de materiales desde la Sierra de la, de la Umbría que van a ser fundamentales porque convierten a Barranco León en una cantera natural, en un sitio donde se acumulan rocas que son potencialmente tallables por nuestro, por nuestros antepasados. Y eso va a ser también una clave fundamental para entender por qué los humanos se asientan o utilizan más bien que se asientan este, este lugar. El yacimiento de Barranco León se descubre en 1994. Se conoce anteriormente, pero su potencial arqueológico no sale a la luz hasta ese, hasta ese momento. Sin embargo, el yacimiento de Fuente Nueva III se conoce de antes, se conoce desde el año 1991. Y aquí el atraso tecnológico, técnico de la, de, la, de la zona, va a jugar un papel, un papel fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el año 1991 no se instala la luz eléctrica en la pedanía de Fuente Nueva, de Fuente Nueva que es epónima del, del yacimiento. Al acometerse los trabajos para la instalación de uno de los postes para el tendido eléctrico, un señor que vivía en la zona, francés, Alain Bouquet, eh, amante y entendido tanto de la arqueología como de la paleontología, observa que la máquina al remover la, la tierra está sacando de la misma pues, piedras que se asemejan a huesos parafraseando a, a Tomás Serrano, se consigue parar la, la obra, se consigue trasladar el poste a otro, a otro lugar y el yacimiento sale a, a la luz y se convierte en otro de los grandes referentes de la presencia humana en el continente europeo. Eh, este yacimiento eh, tiene una dinámica algo, algo diferente. Eh, básicamente lo que nos encontramos aquí es un... Un sistema palustre, un sistema de laguna y también de, de, de pantanos, donde la fauna de gran tamaño eh, queda entrampada. Por eso, en este yacimiento, no encontramos elementos tan singulares como las grandes defensas de mamut que pueden ver abajo a la, a la derecha, de un proboscidio, de un mamutus meridionalis que pesaba aproximadamente 14 toneladas y que tendría una altura de 4 metros, 4 metros y medio. Estas defensas tienen 3 metros y medio de, de longitud y la um, anchura máxima en su diámetro es de aproximadamente 30, 30 centímetros. Junto a... Um, a este, a este individuo singular que nosotros denominamos el titán de, del Pleistoceno por, su, por sus dimensiones, aparecen no menos de nueve individuos de, Mamutu, de Mamutus Meridionalis en este, en este nivel 5 de, de Fuente Nueva 3. También es peculiar, también es, la importancia recae, también como ha dicho Juan Antonio en la riqueza de industrialítica y de animales extintos. Es extraño, es absolutamente singular que en los mismos yacimientos aparezca tal cantidad y tal calidad. De registro arqueológico y de registro paleontológico. Y no solo aparece registro paleontológico y registro arqueológico, sino que se pueden vincular. Y se pueden vincular a través de las marcas de corte y de las marcas de fracturación que aparecen en muchos o en algunos de los huesos que estos dos yacimientos, eh, Barranco León y Fuente Nueva 3, eh, encierran. Es importante tener en cuenta que, en, el yacimiento de en los yacimientos de Barrancoleón y de Fuente Nueva 3 aparecen todos los pasos de las cadenas productivas, de las cadenas, de la, de las cadenas operativas del trabajo en dos materias primas, que son el sílex y, el, y la caliza. Porque la caliza ha sido muy importante como materia prima para su uso por parte de nuestros antepasados más remotos, al, <coughs> al menos en... En, en Orce. Aparece materia prima sin trabajar, aparecen núcleo aparecen soportes que, a su vez, son también eh, las propias, las propias, los propios útiles, y aparecen también elementos reciclados de los cuales hablaré cuando, cuando veamos la, la, las novedades. Bueno, esto se supone, se supone. que era un se supone que es uno, un esferoide. Que ahora estaría dando vuelta, pero hemos tenido problemas técnicos y los, los, los archivos de imágenes en 3D no se pueden ver. Pero bueno, imagínense que aquí hay un esferoide dando, dando vuelta. Y la fauna. La fauna es absolutamente espectacular. Comparable con los grandes parques nacionales africanos actuales en cuanto a, a biodiversidad, se le ha prestado muchísima atención a la, a la fauna, pero eh, por ejemplo el tema de la vegetación había estado um, pues sin el tratamiento que, que, que merece hasta, hasta este año, que hemos publicado un artículo del cual me haré eco con, con, con posterioridad. Porque tenemos que tener en cuenta una, una cuestión. Los animales no producimos energía por nosotros mismos, necesitamos tomar la energía de la, de la naturaleza y en ese sentido las plantas van a ser fundamentales. Si no hubiese habido una biodiversidad y una cantidad Suficientes de, de plantas, por Orce no hubiesen podido pasear mamut de 14 toneladas. No era el único, porque si hubiese sido el único, vale. Pero había manadas de mamut, de rinoceronte, vivían hipopótamos, mmm, cualquier cantidad de especies de bóvido, dos especies de, de caballo, dos especies, de. Dos especies, al menos dos especies de, de ciervo. Y con ellos también había eh, carnívoros tigre dientes de sable, dos especies, la paquicrocuta, la gran llena de cara corta de la que he hablado anteriormente, tres especies de, de cánidos, una muy importante de un artículo que se publicó precisamente ayer y que compartiré con, con vosotros, con vosotras, los lo resultados de, de, esa, de esa investigación. Y también hay mustélidos, oso, bueno, la, la riqueza faunística es absolutamente impresionante. ¿De origen africano? Una parte sí, pero también muy relevante el contingente de procedencia asiática que nos pone en relación con los yacimientos de China de los que he hablado, de los que he hablado anteriormente. Aquí tenemos también otro cráneo, que también un, un archivo en 3D, que también debería estar dando, dando, dando vuelta, de una de nuestras especies preferidas, que es un, un bovino, que se llama Suergelia minor, y que hoy día no tiene análogos vivos, y por eso, quizás, por lo que nos no resulta al equipo de investigación uno de los, de los animales más simpáticos, si, si me permitís la, la, la expresión. Y dentro de, lo, de la fauna tenemos que in, incluir también a los humanos, concretamente este diente de cido, un diente de leche del yacimiento de, de Barranco León, que es el resto humano más antiguo del continente, del continente europeo. Se trata de un diente de un niño o una niña de aproximadamente 10 o 12 años de edad lo hemos cal, bueno se calculó en su momento yo no participé en esa en esa investigación liderada por por Isidro Toromoyano que por el desgaste del diente parece que llegó a término y como el término del diente de un diente de un primer molar inferior de, de leche es más o menos esa edad entre 10 y 12 años se ha, se ha calculado esa edad para no sabemos si murió o si sí, lo perdió, porque los dientes de leche se mudan, no ocurre como con la dentición permanente. Es importante también que, tener, que tengamos en cuenta que en estos momentos no hay fuego y por tanto el procesado oral del alimento es muy importante para todos los animales y los, y los humanos en particular, puesto que en épocas posteriores, aunque bastante posterior, porque el fuego en la península ibérica... Si tenemos en cuenta el yacimiento de Cueva Negra, estrecho del río Quípar, no, no llega hasta hace 900-800.000 años, pues acontece este, esta tecnología con, con mucha posterioridad a, lo que, a la época en la que vivió este, este individuo claves para entender el contexto climático y, el, y los hábitats del primer poblamiento humano de la península ibérica. Ese ha sido uno de los objetivos principales que hemos perseguido con el proyecto que hemos venido desarrollando desde el año 2017 y del que me haré eco de manera más pormenorizada ahora en, uno, en, uno, en unos minutos. Y también importante para entender el comportamiento de las primeras poblaciones que habitaron en la península ibérica, en la parte más occidental de, de Eurasia, eh, hace, un millón, hace un millón y medio de, de años. Por eso, bueno, voy a compartir la última, la última noticia, artículos que se han publicado en los últimos, en los últimos años y que, bueno, que han aportado mmm, conocimiento inédito. Para, para, esta, para esta zona, a pesar de que llevaba, se llevaban 40 años de, de investigación. Yo espero que dentro de 40 años haya otra conferencia aquí en el... Bueno, espero que haya muchas más, pero que incluso dentro de 40 años haya una conferencia y haya avance científico muy, muy significativo respecto a lo que se está presentando en este en este momento. Lo primero es comer a Orce hace un millón y medio de años. Ya he comentado de manera somera que el paisaje era bien diferente al que tenemos en la actualidad. En la actualidad lo que predomina es eh, la vegetación arbustiva casi desértica, aunque no es desértico el, el, el clima pero sí que es muy, muy seco. Lo que la especie que más, que más abunda es el esparto, el tomillo, el romero. Son la, los tazones más presentes hoy día en, en Orce. Es clima mediterráneo y en aquel momento también era clima y flora, y flora mediterránea. Y esto es también muy importante porque durante muchísimo tiempo se ha pensado que los humanos se mueven fuera de África persiguiendo el hábitat original que era, la, que era la sabana. No, los humanos tuvieron capacidad hace un millón y medio de años para adaptarse a un clima y hábitat diferente a los que se encuentran en, en, en su zona de origen, en el, este de, en el este de África. De hecho, el paisaje no diferiría demasiado con... Paisajes mediterráneos que hoy, por ejemplo, nos podemos encontrar en la zona de la serranía de Huelva o la, de, o la propia serranía de, de, de Murcia, Moratalla, etcétera. De hecho, estas fotos están tomadas en la Sierra de, de Moratalla, en, en Murcia. La vegetación, gracias a, a los análisis de, de polen, pues de tipo, de tipo mediterráneo. Pero podíamos pensar. Puede ser contaminación porque el polen viaja, sí, pero resulta que hoy día en la zona de Orce esta, esta especie de, de clima mediterráneo no son nada, nada abundante. De ser así nos tendríamos que haber encontrado, por ejemplo, almendro porque hay muchísima plantación de almendro, y también nos tendríamos que haber encontrado eh, polen de gramíneas, puesto que hay muchísima eh, plantación de trigo, cebada. Etcétera. Pero lo que sobre todo nos pone nos en pone la pista de que, de que se trata de polen, de polen fósil es que hay especies que ahora no viven en la, en la zona, como son la caria, la eucomia o la, cel, la celcoba. Otras de origen mediterráneo, algunas de ellas sí que viven en la actualidad, en, no en la zona, pero en, en áreas relativamente cercanas, como por ejemplo el maitenus senegalensi, es un arbusto que vive en la, en la provincia de Málaga. Es endémica de. bueno, vive endémica allí, y también en la, en la provincia de, de Murcia y de, y de Almería. También aparecen algunos tazones de, de palmera y también aparecen cedros, que hoy día son la, 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 la región más cercana en la que nos encontramos es el norte, de, el norte de África. Lo que nos va diciendo también el polen es que hay una, una alternancia entre clima seco y frío y clima húmedo y cálido, lo que habitualmente conocemos como la alternancia glacial-interglacial. Y también lo que nos dice el polen es que hay una alta diversidad de, 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 de plantas que dan una imagen de la riqueza de hábitat de los, de lo, de la, de, 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 de los ecotonos y también de los hábitats mosaicos que dominaron durante, durante este tiempo. Y también nos están dando pistas sobre... Lo que comentaba anteriormente, la importancia que tienen las aguas dulces para la concentración de, de fauna que encontramos en, en Orce. La, las especies también se relacionan con la, con la altitud. Aquí tenemos un par de representaciones de cómo sería la distribución en función de los tipos de. De, de agua, de la cercanía o mayor lejanía respecto a lo, a la, al lago, a los manantiales y a, la, a los pequeños cursos fluviales de la región de, de Orce. Y aquí lo tenemos en una distribución eh, por piso climático eh, en función de la, de la altitud. Lo que, lo que tenemos claro es que la biodiversidad y la cantidad de, de plantas va a ser fundamental. Por eso, por eso en Ventamicena probablemente no haya presencia humana, porque estamos ante un momento muy bueno muy frío, relativamente frío y relativamente seco respecto al clima y a los hábitats que nos encontramos en, Ventami en Fuente Nueva y en Barranco León. Aquí las especies que predominan son la esfedra y la artemisia, que son especies muy poco... Muy poco eh, productiva y más tendente a hábitats de carácter estepario. Pero también tenemos otro, otros indicadores muy importantes para entender el clima y los, los hábitats, que son los anfibios y los reptiles. De hecho, fueron los anfibios y los reptiles los primeros que nos pusieron en la pista de que se trataba de un clima estructuralmente mediterráneo. Están viendo estos climogramas que tenemos aquí a la, a la, a la derecha. Estos climogramas eh, son todos a partir de la herpetofauna que vivió en Orce entre 1.500.000 y 1.200.000 años, salvo el de abajo a la, a la derecha que es el clima actual de, de Orce. La gran diferencia entre el clima actual de Orce y el clima hace un millón y medio de años, un millón doscientos mil años, es que llovía práctima, prácticamente el doble de lo que lo hace en la actualidad. Y esa va a ser una clave fundamental para la presencia humana, porque los humanos vamos a necesitar de un extra de energía que nos lo va a proporcionar, en primer lugar, este clima, porque este clima sustenta una vegetación mucho, más, mucho más, más rica. Si ven, las temperaturas han cambiado menos que, que, la, que la, las precipitaciones en un, millón y medio de, en un millón y medio de años. No obstante, hoy la amplitud térmica entre, entre el invierno y el, el verano es mucho mayor porque los inviernos son mucho más duros en la zona que hace un millón y medio de, o entre un millón y medio y un millón doscientos mil años. También la herpetofauna nos pone de manifiesto este mosaico de, de hábitats que son eh, característicos de la, de la zona y que permiten, que permiten sostener, insisto, la biodiversidad que nos encontramos en, en Orce. Pero también los grandes mamíferos no solamente los pequeños vertebrados, en este caso anfibios y reptiles, nos permiten, nos permiten establecer inferencias sobre, sobre el clima y sobre la productividad primaria neta que proporcionan la, las plantas. Respecto al tema de los lo anfibios y los lo reptiles, me gustaría hacer un inciso porque creo que es creo, creo que, que esclarecedor. Los anfibios y los reptiles actuales son más o menos las mismas especies que vivían hace un millón y medio de años. No ocurre lo mismo con los, con los, con los mamíferos, ya sean de pequeño tamaño o de gran tamaño. La inmensa mayoría de los, de los mamíferos se han, se han extinguido. Y eso nos permite una ventaja fundamental que es establecer analogía con la distribución de los anfibios y los reptiles actuales. ¿Qué ocurre que sabiendo dónde viven? Los anfibios y los reptiles actuales que vivieron en Orce hace un millón y medio, un millón doscientos mil años, podemos establecer esas inferencias, esas inferencias climáticas a partir de la especie. Con los grandes mamíferos tenemos que actuar de manera diferente porque se han extinguido. Entonces, en este caso, ¿en qué se ha fijado el equipo liderado por Juha Sarinen y por Michael Fortelius? De la Universidad de, de Helsinki. Ellos han fijado en características estructurales de los dientes. Los dientes están relacionados con la dieta. Por tanto, si se hace una buena caracterización de, esa, de esos rasgos anatómicos, se pueden hacer inferencias sobre la dieta y la dieta está relacionada también con el clima. Por tanto, Gracias al estudio de, de, los, de los dientes de los, de, los grandes, de los grandes mamíferos se ha podido establecer la productividad primaria neta y las precipitaciones que acompañaron al primer poblamiento humano en el continente europeo. Pero en este caso también se ha podido ir más allá y aplicarlo a yacimientos en los que no hay presencia humana. Y esta aquí, que ventamicena, que lo podemos ver en azul, lo, no sé si. Sí, vale. Aquí tiene una productividad primaria neta que es significativamente menor que la que nos encontramos en Fuente Nueva 3 y en Barranco León. Por tanto, ya no es solamente el polen el que indica que el momento en el que se formó el yacimiento de bentamicena no era propicio para la presencia humana, sino que también la ecometría, este método de análisis de las características estructurales de los dientes, también nos lo está, nos lo está marcando. Pero también tenemos análisis de isótopos estables. Esto está sin publicar, esto es primicia. Y lo que nos está diciendo los, los isótopos... Estable es que estamos ante un clima relativamente húmedo y relativamente cálido. Pero también, otro de los isótopos, lo que nos está diciendo es que la inmensa mayoría de los animales se alimentaban, o preferentemente se alimentaban, de hojas, no de hierba. Claro, eso es, está en relación con lo que el polen también nos estaba indicando. El polen nos indica que hay una presencia. Importante de tazones que son, que son arbóreos. ¿Cuál es el momento en el que no hay menos tazones arbóreos? Recordemos, ventamicena. Pues resulta que el caballo de ventamicena es más, es más pacedor que ramoneador. O sea, se alimentaba más de hierba que de, que de, que de hoja. Y podemos comparar los análisis de isótopos con los isótopos. Con los análisis de isótopos que se han llevado a cabo en formaciones análogas, análoga me refiero, contemporáneas a, a, a Orce. Por ejemplo, la formación chungura, que está en Etiopía. En rojo tenemos los resultados de los isótopos en la formación chungura. Y en, en azul, tenemos los isótopos en, en orce. Totalmente diferente. ¿Por qué? porque tanto el clima como la vegetación eran distintos. Allí tenemos sabana y aquí tenemos bosque mediterráneo. Esa es una de las la principales conclusiones, el resumen de buena parte de, lo, de los estudios que hemos llevado a cabo respecto al tema de la... De la, del hábitat que acompañó, el contexto ecológico que acompañó al primer poblamiento humano del continente europeo. ¿Y cómo se comportaban nuestros nuestro antepasados? Bueno, para eso tenemos una herramienta, valga, valga la palabra, fundamental, que es la industria lítica. Lo que nos encontramos en, en Orce es industria lítica oldubariense. No voy a decir si típica o no, porque... Sería meterme en, un, en, un, en una discusión un poco farragosa, pero sí que, sí que encontramos un, un, eh, lo, que, lo que se, se, se encuentra en otros yacimientos del continente europeo con alguna diferencia significativa que luego, que luego eh, mostraré. La estrategia de las materias primas, una estrategia dual, se utilizaban dos materias primas. Fundamentales que son el sílex para obtener filos filo cortantes con los que procesar los cadáveres de los ungulados que morían y que eran cazados por otros por otro animales, y calizas, calizas de un grano muy fino, muy compactas, para útiles, eh, enfocados más a las actividades de. De, de percusión. La forma de tallar también dual. Se tallaba a mano alzada y también sobre yunque. La principal diferencia es que cuando se, trata, cuando se talla sobre yunque, el control que se tiene sobre la producción lítica es menor que cuando se hace a mano, a mano alzada. De tal manera que aquellos, aquellos útiles, aquellos productos que nuestros antepasados necesitaban que tuvieran un mayor control sobre la talla, lo hacían a mano alzada y se no utilizaban este tipo de, de talla sobre yunque, que también, bueno, que tiene un, el, el, el nombre, otro nombre que se le da, es talla, talla bipolar. Y los esferoides, que es una de las joyas de la corona de, de la investigación en, en ORCE. Son útiles muy redondeados, que no aparecen en el registro europeo hasta hace un millón de años. En ORCE los tenemos en 1.470.000 y que eh, se producen de manera muy estandarizada. Se producen de manera muy estandarizada de tal forma que desde la elección de la materia prima hasta la jerarquización en los procesos de, de talla están muy bien establecidos y denotan una capacidad motrices, psicomotrices de nuestros antepasados muy, muy eh, evolucionada. ¿Qué ocurre? Que desaparecen. Los esferoides se tallan en Barranco León hace 1.470.000 años y luego dejan de tallarse hasta que aparece, vuelven a aparecer en un yacimiento eh, italiano, Montepoggiolo, hace un millón de años aproximadamente. También, también eh, los estudios, los análisis de cómo utilizaban el territorio, también son fundamentales para entender el comportamiento de nuestro de nuestro Antepasado. Las fuentes de materia prima que se han podido localizar en el entorno de los, de los yacimientos no se alejan más de 10 kilómetros de, de donde se utilizan esta, estas materias primas. Y hay algunas diferencias que son sutiles, pero son importantes bajo nuestro punto de vista, entre el uso de, la, de las calizas en Barranco León, donde se utilizan cantos. Y en Fuente Nueva 3, donde se utilizan básicamente la materia prima extraída a partir de, de tableta. Y en Fuente Nueva 3, otra de las de la singularidades respecto a Barranco León es que el sílex se reutiliza, se recicla. Y el clima en Fuente Nueva 3, en el nivel 5, que es el que más hemos estudiado nosotros durante estas campañas de excavación. Bueno, de estas campañas de investigación, esta, este proyecto general, pues el clima en Fuente Nueva 3, en el nivel 5, se hace más seco y más, más árido. Por tanto, esperamos poder en el futuro confirmar o eh, refutar esta hipótesis de partida que manejamos sobre esta peculiaridad que se observa en el yacimiento de, de, Fuente, Nueva, de Fuente Nueva 3. En Barranco León, Barranco León record, recordad, recordad por favor que comentaba que se había formado o una parte del yacimiento se había formado por una gran arrollada que trajo materiales desde, desde la Sierra de la Umbría, que está muy muy cerca está en las estribaciones de, de esta de este accidente geográfico, pero nuestros antepasados tallaron en Barranco León. ¿Por qué? Primero porque se ha hecho un estudio pormenorizado, de tafonómico o sea de los, de los de las características de los estigmas que aparecen en la, en la industria en la industrialística, de la de las modificaciones que se, han, que se han podido producir y hay industrialítica muy fresca. Hay industrialítica que se ve que no ha sufrido esos procesos erosivos propios de la acción de, del agua o de, del arrastre de las de la mismas. Pero el elemento fundamental que nos lleva a plantear que se talla in situ es la presencia de lo que nosotros denominamos remontaje, es decir, de piezas que provienen de un mismo núcleo. La probabilidad. De que eso acontezca por transporte hídrico es despreciable, por tanto, tenemos que la, 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 lo más plausible es que se trate de talla, de talla in situ. Porque Barranco León, como he comentado también anteriormente, se convirtió en una, en una cantera con todas las comillas que, que, que queráis. ¿no? no nos podemos imaginar que esto es como la imagen. De, la, de los picapiedras, ¿no? Que con el Diplodocus allí picando en, la, en el talú. Pero sí que se producen arrastres de materiales provenientes de la Sierra de la Umbría que son muy interesantes para ser tallados por, por nuestro antepasado. Allí lo que se encontraron en nuestros antepasados fue la convergencia de los dos elementos fundamentales que necesitan, que son recursos abióticos. Las piedras para ser talladas, las materias primas para ser talladas y recursos bióticos, porque cerca de Barranco León, cuando se forma el nivel de uno, hay una fuente de agua dulce. Vamos, Era como si tuvieran el, el centro comercial allí a, a, su, a su disposición. Y luego también las marcas de corte y de, y de fractura con industrialítica lítica tallada. Eh, la posición, la localización de estas marcas de corte en el cinturón pélvico, cerca de, cerca de la pelvis y también en las costillas, ha llevado al equipo de, de tafonomía, liderado por José Iravedra, eh, a plantear que se trate de acceso primario. Acceso primario no significa que se haya cazado. Aunque a veces se tienda, se tienda a confundir. Acceso primario puede ser también que nuestros antepasados llegaran muy pronto a los cadáveres y, por tanto, pudieran acceder a las vísceras, que son la parte más nutritiva, dicho sea de, de, de paso, pero también es la parte que antes se, se pudre. Por tanto, llegar pronto a, lo, a los cadáveres les daba una ventaja a, a nuestros a nuestro antepasados a la hora de consumir las partes más nutritivas y las partes más blandas. Recuerden recordad que no había en aquellos momentos fuego y por tanto esta, la casquería era algo que aportaba un plus a la alimentación, porque eran blandas, a la alimentación de nuestros nuestro antepasados. Y también la hipótesis que, que venimos manejando, que tendremos que confirmar en el, en el futuro, con estudios, por ejemplo, de microdesgaste dental de, la, de, los, de los animales que aparecen en los, en los yacimientos, es que el consumo de, de carne se incrementaba durante la estación seca. Lo planteamos desde un punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque la estación seca, en el estiaje, en, el, en los hábitats mediterráneos, eh, la producción vegetal decae de manera bastante, bastante importante. Por tanto, para nuestro antepasado pudo ser fundamental el aporte cárnico, el aporte de víscera durante, durante este periodo de, del año. Y también es importante la gestión de, la, de las plantas, gran desconocido. En la, en, la, en la prehistoria, puesto que las plantas no dejan tanta, tanta huella en el registro arqueológico como, como ocurre con, lo, con los animales. Hay un elemento, una característica indirecta que nos lleva a plantear que quizás determinadas piezas de industria lítica pudieron ser utilizadas para la gestión de, la, de las plantas. ¿Por qué? Porque aparece un repiqueteado eh, localizado en algunas partes de estos esto elementos de industria lítica. De cualquier manera, esto está también por, por confirmar. Y los últimos avances vienen de la, de la mano de la aplicación de la, de la inteligencia artificial para resolver problemas de índole arqueológico. Hace un. Una semana tuvimos un seminario en Granada sobre inteligencia artificial y arqueología y una de las cuestiones en las que más insistí es que la inteligencia artificial no resuelve, no resuelve problemas que nosotros no sepamos plantear. Si nosotros no planteamos una buena pregunta de investigación arqueológica, paleontológica, tafonómica, la inteligencia artificial por sí misma no nos va a resolver ningún, ningún problema. Nosotros nos encontramos, nos encontramos con dos... Problemas fundamentales. Uno era en ventamicena, que durante la excavación observábamos que parecía que había al menos dos niveles que se podían, que se podían diferenciar. Y, bueno, pues desde un punto de vista exclusivamente topográfico no, no hallábamos una, una solución pues vamos a embarcarnos en la, en la aventura de la inteligencia artificial, a ver si, si nos puede ayudar. Y el segundo era los agentes bióticos, o sea, los animales que mordieron los, los huesos que están presentes en los, en los yacimientos. ¿Cuántos episodios ocurrieron en, en Ventamicena? Tradicionalmente se había pensado que uno, pero eh, ahora vamos a ver que no es así. Se había planteado que Bentamicena era un episodio rápido, de formación muy muy rápido, que se había conservado de manera tan excepcional porque la caliza micrítica de gran pureza se depositó de manera muy muy rápido, muy rápido, rápida y de esa manera eh, el clima, el sol, la lluvia, etcétera, no afectó a los a lo huesos y que el agente acumulador fue la, la hiena de la que también he hablado anteriormente, la, la paquicrocuta. Brevi, brevi rostri. Pero nosotros en Ventamicena, como he dicho anteriormente, veíamos que había intervalos que estaban carbonatados, que estaban endurecidos. Por tanto, mmm, ahí habían ocurrido más de un episodio. Y parecía que los fósiles estaban acumulados sobre estos lechos carbonatados. Por tanto, parecía que había un patrón que, que empezábamos a... A observar. Sin embargo, al igual que ocurre con Ventamicena 3, el material eh, está muy bien conservado, pero más completo que, que en Ventamicena 3. Los resultados, la inteligencia artificial, la, la, la aplicación de Machine Learning, lo que, lo que ha puesto de manifiesto es que efectivamente hay al menos dos niveles. Probablemente haya tres. Lo que ocurre es que el nivel que está en una cota superior son tampoco elementos que estadísticamente no son significativos, porque el machine learning y la estadística van de la, de la mano. Por tanto, en ventamicena 3 tenemos al menos dos episodios de deposición. Pero es que estos niveles carbonatados también se observan en ventamicena 3. Por eso es la razón por la que comentaba al principio de la charla que quizás sería importante volver a excavar ventamicena 3, para confirmar. Esta, que la génesis del yacimiento es similar a la de Metamicena IV. También hicimos un análisis de distribución espacial, porque había elementos que parecían o que tenían un patrón de orientación preferencial, es decir, que se orientaban siguiendo los puntos cardinales, de, siguiendo un orden. Claro, eso ocurre cuando el agua es o principalmente cuando el agua es la gente que genera el, el yacimiento. La inteligencia artificial nos ha dicho que sí, que efectivamente hay algunas orientaciones preferenciales, fundamentalmente sur-oeste, noreste, pero que estas esta, eh, orientaciones preferenciales están relacionadas con la topografía original del terreno. Es decir, que no ha sido el agua la que ha provocado esa orientación, sino las peculiaridades de, del suelo, porque estaba, formaba eh, depresiones, pequeñas depresiones, pequeñas joyas, donde el material iba, iba depositándose. Y el tema de los agentes bióticos, que son los últimos, ultimísimos. Entonces, sí son los ultimísimos, eh, resultados. En primer lugar, lo que hicimos fue un pilotaje en Ventamicena 3. ¿Por qué? Porque en Ventamicena 3 sabemos que es un yacimiento que generaron las hienas. Entonces, como sabemos que, gener que la generaron las hienas, vamos a estudiar si la inteligencia artificial tiene resultados suficientemente significativos y robustos en cuanto a las marcas de mordedura de, de hiena. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no era aplicarlo en Ventamicena 3. ¿Lo queremos extender en Ventamicena 3? Sí. Pero nuestro objetivo era aplicarlo a yacimientos donde también había humanos y donde no estaba tan claro que, la, que las hienas hayan sido agentes modificadores y agentes acumuladores o generadores del yacimiento. Pero antes de la inteligencia artificial, lo primero que, que hay que hacer es localizar las marcas la marca de, de mordedura sobre la superficie de, lo, de los huesos. Y para eso el equipo de, de tafonomía se lía con su... Con sus lupas a mirar milímetro por milímetro los, los huesos en busca de, esta, de estas modificaciones. Posteriormente, estas modificaciones se escanean con un escáner de, de luz estructurada, se ponen una serie de marcas en los dientes para analizarlos mor, morfo, morfométricamente. O sea, es complejo, es complejo el proceso. Bueno, aquí tenemos. Hay que crear una colección de referencias de individuos actuales, puesto que los dientes de hienas actuales se parecerán más, o la, los dientes de paquicrocuta de hienas extintas se parecerán más a las hienas actuales que cualquier otro, otro taxón. Y esto nos sirve, esta, estos actuales nos sirven también luego para entre, entrenar las máquinas, para entrenar a los, a los ordenadores. Los resultados en ventamicenas. Efectivamente, la inmensa mayoría de las la marcas de mordedura corresponden con paquicrocuta, corresponden con, con hiena, pero también hay marcas de, de félidos. Esto es importante porque se había dicho que los dientes de sable, los tigres dientes de sable, tenían una dentición tan sumamente delicada que no se podían acercar al hueso, puesto que se comprometía la, la dentición y si perdía la dentición, pues su capacidad para, para sobrevivir se veía disminuida de manera drástica. Eso es cierto, eso es cierto para cualquier animal, en particular para los tigres dientes de sable. Pero tenemos que tener en cuenta que los, las marcas de mordedura sobre los huesos son accidentes, salvo las hienas, que sí que fracturan, sí que fracturan intencionalmente. En busca de la médula, en busca de la médula ósea, el resto de, de, de carnívoros, cuando muerden el hueso, lo hacen de manera, de manera accidental. Bueno, Eureka, hemos, de, hemos, hemos confirmado que este, la, la aplicación de la, de, la, de, la, de la inteligencia artificial es útil para caracterizar las marcas de mordedura de los, de, los, de los carnívoros. En este caso es la primera vez que se, que se hace. ¿Qué ocurrió en Barranco León? Porque en Barranco León tenemos presencia humana. ¿Hubo competencia entre hiena y humano? ¿O fueron otros agentes los que modificaron, mordieron esos eso huesos? Pues resulta que nos encontramos con la sorpresa de que no, de que la hiena no es el, el mayor modificador, sino que el mayor modificador es el canis, una, un ancestro de los, de los lobos actuales pero que tendría un tamaño más pequeño, sería del tamaño de un, de un chacal. ¿Hay otro agente biótico? ¿Hay otros carnívoros que, que intervienen? Sí, pero el principal son estos, estos cánidos. Los análisis morfométricos que, que se han llevado a cabo no solamente te dicen esta marca de mordedura es grande, sino que se analiza la forma en su... En su conjunto, si se analizara el tamaño, posiblemente no hubiese dicho que era un zorro, porque el tamaño es de zorro, pero tanto la variabilidad como la forma son parecidas a la de los lobos, a la de los lobos actuales. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, este canis es, es de menor tamaño que los lobos, que los lobos actuales, este ancestro... De, de los lobos pesaría aproximadamente 15 kilos. Claro, pesar 15 kilos, también sus dientes son de, de, menor, de menor tamaño. Muchas especies de carnívoros actuaron en, 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 Barranco, en Barranco León, pero las hienas no fueron las grandes protagonistas. Y la pregunta que ahora nos hacemos y que tendremos que seguir avanzando en la investigación es si donde hay humanos no intervienen de manera tan intensa las hienas como hemos visto en, en ventamicena o viceversa, o si donde hay hiena no actúan de manera tan intensa los, los humanos. Y ya para finalizar, pues simplemente unos apuntes sobre cuál es nuestra, nuestra actividad. También eh, a, nivel, a nivel local. Bueno, no voy a contar todas las actividades que llevamos a cabo, pero hacemos charlas en los bares, eh, con los niños y niñas del colegio también tenemos programa, un programa didáctico que este año forma parte, este curso forma parte del currículum eh, de, de del colegio, y, colegio que tiene primaria, y, bueno, tiene infantil, primaria y también los dos primeros cursos de, de secundaria. Hemos llevado a cabo una actividad muy intensa durante el año 22 para adecentar el yacimiento de, de Fuente Nueva 3, porque se colocó una, una cubierta y potencialmente un yacimiento visitable y esperamos que, que en breve así, así sea, porque tiene este elemento fundamental, este elemento patrimonial, que son las la grandes la grande defensas de, de Mamut, que actúan como, como atractivo, como atractor, para luego poder contar la historia. Que, que hoy he intentado de compartir con, con ustedes. Bueno, aquí también estamos realizando eh, reconstrucciones virtuales tridimensionales de todo, de todo el yacimiento. Como, está, como estáis viendo, vamos desde lo micro hasta lo, hasta lo macro con, la, con, con las reconstrucciones virtuales eh, tridimensionales, de tal manera que tenemos también un modelo tridimensional del yacimiento de, de, de Ventamicena que con una gafa Oculus pues permiten una, una experiencia inmersiva puesto que tú te puedes meter dentro del, de, del yacimiento aunque en este caso sea de manera virtual y ahora me voy a escapar de aquí del a ver, para enseñarle un pequeño un pequeño vídeo si quiere abrir De la, porque no solamente hemos, hemos, hemos llevado a cabo las la reconstrucciones virtuales tridimensionales para, para estas experiencias inmersivas, sino también para documentar la, el proceso de, de restauración de, esta, de, esta, de estas defensas. Aquí están en, su, en el estado original y ahora va cambiando a cómo, cómo, cómo lucen. Actualmente después de, del trabajo que ha llevado a cabo el equipo de, de conservación que lidera nuestra compañera Eva Montilla. Bueno, también hemos un, un artículo que hemos publicado hace Hace poco, porque en el año 20 también tuvimos que excavar durante, durante el COVID y teníamos la espada de Damocles de que en cualquier momento podían cerrar el, el yacimiento. Y para ello lo que hicimos también fue un pilotaje en el yacimiento de, de Barranco León, donde todos los días todos los días se fotografiaba eh, el, el yacimiento cubriendo el 80% de, de, la, de la superficie para luego poder hacer una reconstrucción tridimensional. De, de precisión, de calidad, por si en un momento dado teníamos que abandonar el, el yacimiento, al menos que la documentación de la superficie excavada estuviese lista para, para nosotros o para cualquier otro equipo que pudiera eventualmente en el futuro eh, participar. Y esto es una, un, una, una de las actividades que hemos llevado a cabo con los niños y niñas del, del colegio de Orce. A mí el dibujo grande me, me emociona porque porque bueno, el chaval que, lo ha, que lo, ha lo ha realizado, que se llama Héctor, eh, tiene un conocimiento de, la, de los procesos de fosilización que ya quisieran para sí algunos de, de mis alumnos y alumnas. Y una cuestión que a mí me llamó la atención era que, que dibujaban el ratón, bueno, no un ratón exactamente, una ratilla topera, un herbicólido, un, un pero lo dibujaban al lado del castillo, y al principio me extrañó, pero luego me puse a pensar y dije, bueno, lo mismo es que el castillo de Orce, que es muy importante, el castillo de las siete, la siete torres, pues consideran que el ratón está a la misma, al mismo nivel patrimonial que su, que su castillo. Lo mismo estoy exagerando, ¿no? Pero yo soy feliz así. Y ya para finalizar, pues también hacemos visible lo, lo invisible y hemos hecho una reconstrucción microtromográfica de, del diente de, de leche. Que, que gracias a la, a, la, a la precisión con la que se ha, se ha llevado a cabo, pues no ha permitido, por ejemplo, ser consciente de, de su estado de, de conservación. Perdón, es aquí. Vámonos. Hasta aquí. Ah, no. Ah. Uh -oh. Aquí. Es que un archivo, este sí que es grande. <laughs> Gracias, Dani. Ah, mira. ¿No? Eh, esto es importante porque se está documentando que tiene un montón de fisuras y un montón de, de grietas y, por ejemplo, si en el futuro se quiere llevar a cabo alguna actividad de limpieza del diente y se metiera en un aparato de, de ultrasonido, el diente petaría literalmente. Y luego también nos permite hacer segmentaciones de las distintas partes de, parte del diente, del esmalte que está muy desgastado, de, de la dentina que también está muy desgastada y por tanto nos vamos a tener que centrar para estudiar su morfología en la cavidad pulpar. ¿Por qué? Porque esta, esta zona de, del diente no ha sido afectada por, la, por, la, por el desgaste. Bueno, este, este trabajo ha sido gracias a la colaboración con un compañero de la... De la Facultad de, de Ciencia con Javier Alba, Alba Tercedor, que es una de las personas más pacientes del mundo. Y, bueno, yo creo que ya no tengo mucho más que, que aportar, sino darle las gracias a todo el equipo de, de investigación, Antes, cuando hablaba de la arpetofauna me estaba acordando también de, de Hugo Blain, de Cristian Sánchez Bandera, que son también pilares fundamentales de, de este proyecto. Reiterar el agradecimiento al Museo Arqueológico, a, a, a ustedes, a, a todos vosotros y vosotras por, por vuestra asistencia, y también a la, a la Junta de Andalucía que ha financiado este, este proyecto. Y a la Universidad de Granada, porque en un momento dado confió en mí para coordinar esta maravillosa experiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Ahora vamos a usar un poquito más de ti. Y vamos a abrir un turno de, de preguntas entre el público, el que esté interesado en formular alguna pregunta, pues puede hacerlo en este, en este momento. Ahí. Muchísimas gracias por su intervención. Interesantísima. Muchas gracias. Y completa y demás. En, mi pregunta, bueno, es la misma, pero, pero con dos aspectos. la primera es, aparte de ese molar o premolar, y aparte del cráneo de orce, hay más restos humanos. bueno, de homo. hay, rest bueno, restos de homo. hay. Eh, gracias a la industria lítica, a la actividad que llevaron a cabo. elemento anatómico, hay un par de diáfisis de húmero infantil. Que, que en su momento se atribuyeron a Homo y hay un fragmento de diente de molar, de un segundo molar que proviene del yacimiento de Barranco León que también se atribuyó a, a Homo. Eh, mmm, si tenemos la posibilidad de estudiarlo y de confirmar o, o no su carácter o esa afinidad o esa ascripción al género Homo, lo haremos sin ningún, sin ningún tipo de, de duda. Y la segunda es: eh, esta gente es, bueno, no sé cómo llama. Sí, gente, eran gente. Bueno, eh, dentro de lo que conocemos en los yacimientos africanos y demás, ¿se puede establecer algún paralelo con algún grupo africano? La prehistoria de, de Europa, de Eurasia y la prehistoria de, de África tienen eh, ritmos muy, muy diferentes. En general, tratamos de crear analogía entre lo que ocurre en, en África y lo que ocurre en el continente eurasiático. Pero hay que tener en cuenta que hace un millón y medio de años que tenemos aquí la primera presencia en, en África. Ya tienen un excelencia con bifaces, vendedores, etcétera, muy, muy desarrollado. ¿Qué podemos, qué, podemos, ¿Qué podemos plantear? ¿O cuál es mi, mi la propuesta que ya hice en el año 2011, en, analizando la morf, la mor, la, morfométricamente los cráneos de, de, del género Homo? Que probablemente lo que tengamos aquí son poblaciones que mucho más ancestrales que las que viven en África en aquel momento. Dicho en términos poco, eh, poco científicos, aquí lo que tenemos, probablemente lo que tenemos son más abilinos que erectinos. Los erectus aparecerían con, con posterioridad. De todas maneras, el registro, el registro paleoantropológico del continente euroasiático para estas cronologías está muy limitado a Dimanisi, que sí que tienen cinco cráneos que son maravillosos y que son muy arcaicos, y a la espera de lo que ocurra con, la, con el fragmento de cara que ha aparecido este año en Atapuerca. Está bajo estudio. Tenemos que esperar. ¿Cuál es la propuesta que hacen nuestros colegas de, de Atapuerca? Que seguro que será interesantísima. Muchas gracias. De nada. Bueno, que sí, que muchísimas gracias, por supuesto, y interesantísimo. Y como no dejas de ser interesante, y permíteme que te que te profesor, eh, ahora acabas de decir una cosa pues que me ha, me ha, me ha incrementado en la curiosidad, y es, eh, mm, hemos estado precisamente en Atapuerca eh, la semana pasada, vaya, y ahí, efectivamente, la arqueóloga que nos mostraba aquello destacó como Orce ahora mismo tiene precisamente esa máxima antigüedad. ¿no? Entonces, Realmente la importancia en, en, en la datación de, de, del vestigio mmm, tan antiguo, ¿cuál es? Porque no es una cuestión de a ver quién la tiene más antigua, ¿no? <risa> <risa> sino, sino, o sea, la importancia para un leo como yo es, es que definiría si entraron estos, parece ser que africanos, si entraron por el, por el estrecho de Gibraltar o lo hicieron por la parte norte de Europa, y ya terminó. Gracias. Muchas gracias, claro que me puedes tutear. Yo he estado tuteando todo el rato, así que... Eh... La antigüedad de un yacimiento es algo eventual. Un yacimiento es el más antiguo hasta que aparece otro que es más antiguo. Por tanto, basar tu, tu relato y la importancia de, un yac... de unos yacimientos en la antigüedad bajo mi punto de vista, se puede convertir en un error. sí que es un buen gancho. ¿eh? es buenísimo. si yo digo aquí que tenemos los restos humanos más antiguos del continente europeo, pues sitúa a orce en un nivel de importancia porque es algo que todos y todas reconocemos. pero para mí es mucho más importante todo, toda la investigación que se ha llevado a cabo para poder caracterizar el hábitat, el clima, por qué los humanos vivían allí, porque, hay, porque el tema de los humedales también es algo fundamental. Eh, el comportamiento, si accedían pronto o no a los, a los cadáveres, si gestionaban las plantas, cómo, 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 cómo uh, se comportaban el resto de, de animales que, que convivieron con, con, nuestro, con nuestro antepasado. Para mí, eso es mucho más importante que la antigüedad. La antigüedad viene bien para los titulares periodísticos para utilizarlo como, como, como reclamo, pero poco más. Es verdad que ahora, es cierto que hoy por hoy, eh, de los yacimientos que están bien datados, porque hay algunos que, que podrían ser más antiguos, como por ejemplo Pirronor en Italia, pero de los yacimientos que están bien, bien datados, eh, Orce es el más, el más antiguo de Europa Occidental. Mientras sea así, pues ningún problema. Pero cuando deje de ser así, tampoco vamos a tener ningún problema. Porque para nosotros el valor, el valor es el patrimonio no en la, y, lo que la, y la historia que atesoran los yacimientos de, de Orce, no en la, la antigüedad. Y sobre el tema de la, de la ruta de dispersión, eso daría para una charla por sí misma, ¿no? Pero mantengamos en mente lo que comentaba respecto a China. Lo primero que se actualmente lo que sabemos, y es a partir de lo que tenemos que, que montar nuestras interpretaciones del, del pasado, es que China se ocupa hace 2.100.000 y la península ibérica hace 1.500.000, 600.000 años, muchísimo tiempo. Si ponemos generaciones de, 20, de 30 años, son 20.000 generaciones. Por tanto, y nosotros somos animales terrestres. Y nos dispersamos no de manera aislada, sino que nos dispersamos cuando se dan una serie, una serie de circunstancias y acompañando a un contingente faunístico mayor que también son animales terrestres y que muchos de ellos tienen procedencia asiática. Obviamente nuestro origen está en África, eso es indiscutible, hoy por hoy. Pero tenemos que pensar que nuestra historia, la historia de la humanidad... La historia de la primera humanidad que sale fuera de África tiene un periplo asiático muy, muy largo y muy importante. Por tanto, el paso del estrecho yo, de momento, no lo considero como, como el más plausible. Además, si comparamos los listados faunísticos de yacimientos del norte de África, de cronologías similares a Orce, con los de Orce, las similitudes son muy bajas. Son más parecidos la fauna que aparece en Orce, a la que aparece en Dimanisi, que la fauna que aparece en Orce respecto a la que aparece en yacimientos de Argelia, como a De nada una otra cuestión? Muchas gracias, lo primero. Muchísimos no no animales, eh, la vida está asociada al agua. Eh, cuando habla de la importancia de los humedales, me imagino que son humedales de agua dulce, pero sí. ha dicho la importancia de, vamos, lo que, había una cuenca de, de, del lago que era sí. salado, ¿no? Sí. Cuando habitó el ser humano, supongo que era agua dulce. Sí, sobre todo vinculado con los humedales, sí. Los humedales, los humedales eh, son los que actúan como atractores para la, para la fauna en general. Aparte hay que tener en cuenta una, una cuestión cuando hay una regresión de, del lago, también hay territorio, hay terreno, para que pueda haber plantas y para que los animales puedan vivir. El yacimiento de Barranco León está pegado a la Sierra de la Umbría, que, son, que es el límite de la cuenca de, de Guadisbaza. Entonces, cuando el lago llegaba hasta, hasta Barranco León, en aquella zona no podían vivir los, ni los humanos ni el resto de la fauna, de la fauna terrestre. De hecho, ay, no sé si lo puedo decir, no sé si me van a matar mis colegas de especialista en peces, pero... En Barranco León sí hay peces, en Fuente Nueva no, y son peces de, de, de lago. Entonces Barranco León hay un momento en el que el lago entra en regresión, se produce una lluvia torrencial que es la que provoca la, la cantera, hay un humedal al lado y entonces eh, tenemos el el contexto perfecto para la presencia para la presencia humana. Luego, en, en el nivel superior, el lago empieza a, a ocupar el terreno que había perdido anteriormente y la presencia humana también se hace progresivamente menos, menos intensa. De hecho, mucho menos intensa que la que se encuentra en, en Barranco León, en el nivel de 1, que es donde aparece la mayor parte de la, de la actividad humana. Pero sí, vinculado a los humedales, no al lago... Al Lago Salino. Eh, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Eh, quería saber exactamente el cráneo famoso de los minidos con cresta, este, que lleva 40 años desatando controversias, que si era, que si no era y tal. ¿Dónde lo tienen ustedes ahora? ¿Se puede ver en algún sitio? ¿Hay algún estudio pormenorizado del tema? El original está en el Ayuntamiento de Orce, en una caja fuerte. Hay una copia en el museo, pero, pero el original está a buen. a buen recaudo. La gente, digo, el público en general. Eh, entiendo que, que, que esté ávido de, de respuesta, ¿no? Y hay técnicas que se están desarrollando en la actualidad que quizá en el futuro puedan tener muchísimo, muchísimo eh, mayor alcance y se puedan aplicar a ORCE. Pero de momento no se pueden aplicar. Pero, pero también tampoco se podía aplicar la, los estudios de ADN al sedimento y hace unas semanas se ha publicado un artículo con un vergel en Groenlandia. Claro, pero ¿por qué Groenlandia? Porque eh, las condiciones ambientales permiten la conservación del ADN de dos millones de años. En Orce no creemos que de momento se pueda secuenciar eh, ADN. Sí que se pueden secuenciar algunas proteínas. Bueno, no proteínas directamente. Sino los péptidos que se producen por, la, por los procesos diagenéticos de, la, de, la, de las proteínas. Pero en los dientes, en dientes, en el esmalte de los dientes, no en, lo, en, lo, en los huesos. Si en el futuro se puede aplicar la paleoproteómica, que es esta disciplina que estudia las proteínas fósiles, a, lo, a los huesos de estas cronologías, sería fantástico dilucidar ya de manera más definitiva, cuál es el, la descripción taxonómica de este, de este resto. Yo voy a hablar de cómo, si yo me, ¿qué haría yo si me encontrara un resto de, esa, de esas características? Hasta no tener la certeza de que se trata de un taxón u otro, considerarlo indeterminable y tenerlo tenerlo en, en, la, en la... bajo estudio hasta que haya una analítica que te permita bueno en este caso analítica que te permita escribirlo eh, a un taxón u a otro pero mientras tanto yo creo que nosotros nos tenemos que regir desde la... los que generamos conocimiento científico nos tenemos que regir por la prudencia, sobre todo. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sobre lo que han estado hablando ahora de, los pantanos, de las zonas pantanosas, del agua salada. Eh, yo quiero recordar que eh, en estas zonas donde son pantanosas, que quedan parte de o una época o, una, o, o un periodo más o menos largo, están cubiertas por aguas saladas. Eso es lo que genera luego, después, cuando esas aguas bajan, lo que generan es una cantidad de sodio en el terreno muy importante y plantas ricas en sodio. Y no olvidemos que los animales necesitan el sodio. Para subsistir, para, para mantenerse de manera sana. Y el ser humano, quien iba detrás de esos animales para subsistir también a la vez. Entonces, son zonas que sí que puede haber vida o bastante movimiento de seres vivos a nivel de animales y hombre debido a esas aguas también ricas en sodio. Muchas gracias, sí, totalmente de, de acuerdo. Eh, eh. Fue una de las hipótesis que, que comenzamos a, a manejar, pero los estudios geoquímicos del sedimento indican que no son tan ricas tan rica en sodio. Decir, las plantas alófitas son muy importantes y son importantes precisamente eh, en el momento en el que se pasa de la estación húmeda, de la lluvia a la, a la, a la seca, porque los animales cambian, cambian su dieta. Y muchas veces eh, eso le provoca problemas gastrointestinales y necesitan de, la, de, la, de, la, de las sales minerales para no deshidratarse. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero en este caso lo, lo, lo valoramos como, como, como el, el principal motivo. Pero el principal motivo. Lo que nos dice lo que nos dice los lo estudios químicos de, de, lo, de los sedimentos es que no es que lo importante son las aguas en este caso son las aguas dulces pero pero sí 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 de hecho de hecho uh, al principio fue la principal hipótesis que manejamos gracias muy bien pues yo al hilo del comentario sobre las el valor de lo más antiguo. Eh, yo insistiría en destacar que son tan pocas las ventanas que tenemos para asomarnos al pasado de estas cronologías, que ese es ese auténtico valor. Uh -huh. Poder plantearnos preguntas, hipótesis acerca de cómo estos homínidos ocuparon estos, esta región en esas cronologías, incluso hasta plantearnos cómo fueron sus relaciones con otros depredadores, no, esas interacciones con otros carnívoros. ¿no? Claro. Es, es, son muy pocos, la verdad, los sitios donde se pueden llegar a hacer este tipo de, de investigaciones. ¿no? En África, y en Europa, en España tenemos unos cuantos, pero con esta cronología y con donde tengamos registro lítico eh, y arqueopaleontológico, fauna, y en la que podamos establecer relaciones, que ha habido una relación de homínidos con esas faunas a través de marcas de corte. Fracturas antrópicas para consumo, etcétera, son poquísimos. ¿no? Esa es la verdadera relevancia, yo creo, de, de estos yacimientos, con ¿no? independencia de, de su cronología. Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Ya es casual que, que te encuentres con un, con un yacimiento. Nosotros tenemos tres y tenemos también un yacimiento mucho más antiguo que Fuente Nueva uno que tiene 2.100.000 años, que es la, la cronología del primer poblamiento en China sería es muy interesante poder hacer estudios comparativos de qué ocurre aquí desde un punto de vista ecológico qué está ocurriendo en, en China en ese en ese mismo en ese mismo momento porque mmm, aquí de momento mmm, no tenemos no tenemos uh, ni tan siquiera nos lo planteamos como hipótesis que haya presencia humana tan, tan antigua. Quizás no lo tengamos que empezar a, a preguntar. Pero, pero es lo que, lo que tú dices, Juan Antonio. Somos unos privilegiados de. Son ventanas, porque son ventanas. Es como estudiar el mundo a partir de, de una sa la saetera de un, de un castillo, ¿no? Pero por eso tenemos que ser tan, tan sumamente intensivo Por eso tenemos que aplicar toda la metodología, toda la tecnología que tenemos a nuestro, a nuestro alcance, porque solo de, de esa manera podremos generar algo más de, de, de conocimiento. Aquí está un compañero de la Complutense, Javier Ruiz, y estamos trabajando también en una cosa un poco loca, que no, no, no voy a contar, Javier. <laughs> da igual, bueno, estamos trabajando en la velocidad. Que tenía a la cual se movía el, este gran mamut. Sí puede, puede parecer algo, algo banal, pero a, a partir de ahí también podemos, podemos establecer cuál era su rango de, actua, de, de, de actividad diaria y ya, estamos, ya ya tenemos otro tipo de, de información y si eso también lo, lo maridamos con la, los requerimientos energéticos que tenía un bicharraco, de ese, de ese tamaño, pues oye, mira, ya la cosa se pone un poquito más, más interesante. Como el que sabe hacer los cálculos, el único que sabe hacer los cálculos, Javier, nadie nos va a hacer spoiler ni nos va. A... <laughs> no, pero lo, lo, que, lo que quería comentar es eh, que los yacimientos son muy importantes, pero también son muy importantes las preguntas que, no, que, no, que nos hacemos. Y los medios con los cuales contamos, y no me refiero a medios económicos, sino también a medios humanos. Porque hay cosas que se pueden hacer que son gratis, no cuestan dinero. Pero, pero sí, sí eh, comunicarnos mucho con, con el resto de, 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 de colegas o con gente que no son colegas, porque Javier es, es geólogo, especialista en, en otras cosas distintas. Entonces, hablamos y, 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 y surgen... Surgen a partir de sus trabajos y a partir de, de, los, de los nuestros, pueden surgir esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero que, que se utiliza, que es sinergias, ¿no? Hay punto, puntos en común que hacen que el conocimiento vaya, vaya avanzando. Y nosotros es la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad social que tenemos es la de generar conocimiento, generar conocimiento de calidad y divulgarlo. Y no perder calidad por el camino cuando se divulga sino hacerlo de manera, de manera honesta. Claro, que, claro que, hay que, que hay que poner un titular, claro que tenemos que hablar del Silicon Valley de la prehistoria, el titán del pleistoceno, etc. Pero en realidad tampoco estamos, no, estamos tratando de captar la atención, no, no, no de ser deshonestos. Nosotros ahora queremos establecer puentes con, con ellos. Con el tema del COVID ha sido más, todo mucho más, más complicado. De hecho, yo participé en un seminario hace poco que organizó la Universidad de Granada con el Instituto Confucio para crear lazos, para atender puentes con instituciones, con instituciones chinas. Hace poco me escribió, me escribió en una universidad para, para interesarse por, por los trabajos que estamos realizando aquí en, en Granada. Bueno, aquí no, en Granada. Es que me siento como en casa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos que dejar aquí que nos cierran el museo. Muchas gracias.